Hola. Hola. ¿Chalo está dentro? No, no, todavía no llega. Lo estaba esperando. Tú eres su amigo, ¿verdad? Si él te ha dicho eso, entonces lo soy. Me llamo Beto. Marcelo. ¿Quieres un café o...? No. Iba a desayunar. Gracias. Beto. ¿Por qué nadie me quiere en esta casa? Bueno, aún no has tratado con todos. Me refiero a doña Rosa. ¿Acaso tú la quieres a ella? Bueno, no es santo de mi devoción, pero tampoco me cae tan mal. El problema es que ustedes se parecen. ¿En qué sentido? Ambas quieren tener todo de Chalo. No dejan que él sea como quiere ser. ¿Y Valeria? ¿Cómo era ella? Valeria es distinta. No digo que mejor, ni peor. Solo distinta. Acá la quieren mucho, ¿verdad? Al comienzo no fue así. Pero ahora es difícil olvidarla. Entiendo. Bueno, me tengo que ir. Chao. Chao. Mujer me saca de quicio, Camelia. Me saca de quicio. Ay, Rosita, yo pensé que no me iba a contar nada. Dígame, ¿qué pasó ahí dentro? Hace una hora que espero. Nada. El problema es que no pasa nada. Cuando me responde, me da la razón. Pero siento que no me la está dando. Y cuando no me responde, yo misma me respondo. Entonces le doy la razón a ella. Ay, Rosita, esto está más enredado que pelea de pulpos. Yo le digo que me cae mal. Y ella me dice lo mismo. Pero lo dice tan bien que ya prefiero que me caiga bien a que me caiga mal. No cabe duda. Esa mujer es peligrosísima. ¿Tú crees? Tina era una trampa para ratones al lado de ella. ¿Tan peligrosa es? Claro. Esta mujer es peligrosa porque es sincera. Y cuando una mujer es sincera es más peligrosa que nunca, Rosita. Tina era intrigante, pero así somos todas cuando estamos enamoradas. No tanto, ¿ah? Bueno, por ahí vamos. Valeria era impulsiva, embalada. Por eso metía la pata cada rato. Pero esta Rosita no se amarga, no pelea. Y encima es guapa. Lo único que le falta para que le guste a los hombres, según ellos, es que no hable. ¿Y qué debo hacer? Cambie de táctica, Rosita. No discuta. Relájese. Hable bien de ella. ¿Hablar bien de ella? Primero muerta. Si no va a perder a su hijo, Rosita, lo va a perder en manos de esa mujer. Y olvídate de ese matrimonio porque nunca se va a dar. Señorita, ¿qué hace estas horas en la oficina? Eso debería preguntarte a ti. Bueno, yo pasé porque tenía que recoger unos papeles que tengo que llevar mañana al seguro. ¿Le ha pasado algo, señorita Marcela? ¿Por qué dices eso? No sé. Usted trabaja así solo cuando se siente tensa. Parece que hay otras personas que me conocen más de lo que yo pienso. Entonces es cierto. Digamos que estoy algo confundida y el trabajo a veces ayuda a olvidar las cosas o a tomar decisiones importantes. ¿Y va a tomar alguna hora? En eso estoy, Kelly. Pero no te preocupes, que yo puedo resolver mis asuntos sola. Hasta mañana. Kelly. De todas maneras, gracias. Valeria. ¿Aló? ¿Marcela Espilleva? Soy Cristina Castro Iglesias. Quisiera verla mañana. ¿Por asuntos de negocios? Un negocio que tiene que ver con Chalo.
Virginia, despacio, que duele, duele. Ay, yo lo sé, pero... pero son los ejercicios que te indicó el médico que tenías que hacer. Vas a ver, un par de minutos más y completamos la rutina. Ay, no seas perezosa, Virginia. Vamos a darle otros 10 minutos. Yo sé que puedo más. Tú podrás, mijito, pero lo que yo, estoy que saco la lengua. Entonces dejémoslo ahí, tita cariñosa. ¿Sabes? Quien debería venir a hacer esto es Pablo. A ver si de paso ejercita esos brazos. A ver, mira, a ver, Pablo madrugó para tomar las fotos para una revista. Bueno, con él será mañana. Ay. Si sigo así voy a caminar en menos de lo que canta un gallo. Ay, sí. Son las 7 de la mañana. ¿Pero quién vendrá a esta hora? Si quieres voy yo. Sí, sí, anda, dale. Y vuélvete a romper la columna, hijo. Ya voy. ¡Ya voy! Palmira, José, ¿qué hacen aquí? Buenos días, señora Virginia. Podemos pasar, ¿no? Por favor, adelante. Gracias. Tienen que ayudarnos, joven Martín. Por favor, tienen que ayudarnos. Tienen que ayudar a mi señora Mechita, ahora viuda. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que viuda? Pero es que Antonio... Así es, señora. Ayer amaneció muerto. Encontraron su cuerpo quemado. Imagínese que ni se lo pudo reconocer. Por eso tienen que ayudarnos. Porque mi señora Michita, ahora viuda, se ha quedado sin un sol. Todos se lo quitaron al señor Antonio. No tenemos ni para dar de comer a los otros patrones. Imagínese, señora Virginia, que ni siquiera hay para enterrar al finadito. Cálmate, Palmira, cálmate. ¿Tú sabías de esto, Virginia? Sí, algo. Pero Valeria y Mariana me pidieron que no te dijera nada. Es que tú tenías tus propios problemas, hijo. ¿Cómo me pueden ocultar algo así? José, por favor, ayúdame a cambiarme. De inmediato vamos para allá. Gracias. Gracias, joven Martín. Todos los días voy a rezar para que sus piecitos caminen. Gracias, gracias. No sé qué voy a hacer, pero repartir esto entre toda la gente que vive acá. Pero somos las 3 patronas, los 4 de la cocina. Hey, tu chupete sabrosón, mamacita. Ay, chupete. ¡Qué rico postre! ¡Ay, no te me acerques, asqueroso! Le voy a decir a José, que venga hoy para mandarlo a pastar llamas y así quedarme yo solo con... ¡Ay, ya! ¡Ya, asqueroso! ¡Suéltame, suéltame! Yo sé que te gusto. ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! Un par de huevitos con su tocinito para mi hijito querido. Y listo el desayuno. Listo para él y el resto que bien, gracias. No te quejes que tú no trabajas. Pero Beto se chambea y duro. Y a él también le sirve con las justas. A mí me basta con un cafecito bien cargado. Eso me pone como cohete como para ir a vender mis libros. Ya pues tía, tengo hambre. Ya, mamá, déjalo que coma, total es para todos. Es que yo deseaba que a partir de ahora las cosas cambiaran entre tú y yo, hijito. Que fuésemos como una verdadera familia. ¿Acaso no somos una familia? Sí, pero hay sus preferencias, ¿ah? Si las cosas van a cambiar, lo mínimo que quiero es mi cuarto propio. ¿Cuarto propio? Cuando aprendas a atender tu cama. Tía, pero tú dijiste que las cosas iban a cambiar. Pero no contigo. Ya, mamá. A ver, explícanos, ¿cómo es eso de que las cosas van a cambiar? Me refiero a que a partir de ahora vamos a salir juntos como antes. A la playa, al campo, al cine. A la botica, al colegio. A mí me parece una buena idea. ¿Ya lo ves? Yo creo que últimamente hemos estado muy tensos y no sería mala idea salir a la playa, por ejemplo. ¿Qué dices, Chalo? ¿Me parece bien? Voy a decirle a Marcela. Yo dije la familia. Bueno, ahora Marcela es parte de la familia. Sí, lo que pasa es que no creo que ella quiera. Es una mujer que se mueve en otro ambiente y no iría a las playas que nosotros vamos, como una playa popular. ¿Y tú cómo sabes? Solo me preguntó cuando vino anoche. ¿Marcela vino anoche? Sí, estuvo loreando un rato con mi tía. ¿Por qué no me dijiste que Marcela vino a verme, mamá? ¡Vamos, negrita!
rompa tu chupete. ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¡Te he dicho suéltame! ¡Suéltame! ¿Pero por qué tú no me atracas? ¡Ah! Eres racista, claro. Te gusta el serranazo ese y no te gusta la gente de color serio, ¿no? ¡No! ¡No soy racista! ¿Ya? Y lo que pasa es que no quiero ni pío contigo. Pero si tú eres mujer y yo soy hombre, ¿eso no basta? ¡No! ¡No basta! ¿Ya? A nosotras las mujeres nos gustan que nos enamoren y que nos digan cosas lindas. ¡Ah, ya! ¡Que te digan cosas lindas! Muy bien. Negrita linda, te amo. No basta. Te amo. Te amo a avisar. ¡Ay, asqueroso! No te metas tu carepalo. ¿Qué tienes? ¿Me permite un momento, señor? ¿Que te permite un momento? Anda, arranca, no, porque yo te voy a romper la cara. Apúrate. Por favor, solo un minuto. Oye, tú. Tú a mí no me duras ni un segundo. Ven, 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 ahorita, ven. Vamos. Dígale. Señorita. Disculpe, ya no. No va a volver a suceder ya. Permiso. Permiso, señor, permiso. Anoche cuando llegué te pregunté y no me dijiste nada. Te callaste a propósito. Me callé porque esa mujer no te conviene. ¿Y quién eres tú para decirme lo que me conviene o no? ¡Soy tu madre! Ya no soy un niño, mamá. Entiéndelo. Yo puedo elegir a la mujer que me conviene. La única que te conviene es Valeria. Y eso mismo le dije a esa Marcela para que se entere de una buena vez. ¿Qué tú le dijiste? ¿Qué? Mira, mamá, ya me estoy cansando de que te metas en mi vida. ¿A dónde vas? A ver a Marcela. Antonio, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? Mercedes. Martín. ¿Cómo te has molestado en venir? Tenía que verte, Mercedes. No sabes cuánto siento lo que ha pasado. Mercedes, amiga mía. ¡Qué terrible! Lo mataron, Virginia. Lo han matado. Tienes que ser fuerte, Mercedes. Es una terrible desgracia, pero necesitas toda tu fortaleza para aceptarla con resignación. Ha sido algo horrible. Se han ensañado con el pobre. ¿Por qué tiene que haber tanta crueldad? ¿Por qué? Lo mataron por dinero. Lo hicieron caer en una trampa. Por eso tuvo que vender todo para poder salvar su vida, pero ni siquiera así pudo. Ya, Mercedes, no sigas pensando en eso, por favor. Mira, he venido a darte mi apoyo en todo lo que necesites. Cualquier cosa, Mercedes, cualquier cosa. Le he contado todo, Martín. Yo sé que me pediste que no lo hiciera, pero en vista de lo que pasó. Mercedes, no quiero que te preocupes, ¿eh? Yo voy a asumir lo que sea necesario. Ay, Martín, tengo tanta vergüenza. Por favor, Mercedes. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo no voy a apoyarte? Me he quedado sin nada. No tengo absolutamente nada. Mariana y Valeria están en la misma situación. No sé qué vamos a hacer. No están solas. Y para eso cuentan conmigo. Juntos vamos a salir adelante, Mercedes.
No sabes cuánto te lo agradezco, Martín. Siempre supe que eras muy generoso, pero... pero esto es más de lo que podía haberme imaginado. Gracias, Martín. Ya sé, seguro que se fueron a saquear una tienda. No le hagas caso. Deja nomás que llene su boca de sonceras, que para eso tiene jeta. Oye, guanaco, ¿y en esa bolsa qué cosa hay? Ah, ya sé, seguro que hay ichu o piedra, porque sin billete usted no pueden comprar ni michi. ¿Quieres saber lo que hay en la bolsa? ¿Ah? ¿Quieres saber? Hay limones para los preguntones, así que mejor no molestes y sigue tu camino, ¿ya? Yo sabía que los serranos eran bien cobardes, ¿sabes? Pero de ahí a que las mujeres salen cara por ti, debe ser bien pisado, compadito. Ya me cansaste hoy de celular con orejas. ¿Quieres saber lo que hay en la bolsa? ¿Ah? ¿Quieres saber? Muy bien, pues. Ahorita te voy a enseñar lo que hay en la bolsa, ¿ya? Allá, en el liso. Ya. Sí. Vas a ver, pe. Mire, yo te voy a dar tu chiquita para que aprendas a respetar. Vas a ver. Entra, pe. Entra. Pero bien, entra, pero bien. Entra, salvaste porque tengo que llevar a mi jefa, pero nos vamos a volver a ver y ahí te quiero ver. Pasa nomás, monoseco. ¿Viste, Palmerita? ¿Ah? Lo hice correr, ¿eh? Me agarró un miedo el gorgojo ese. Ay, caray. Ay, señor de Viraco, cada día este refrigerador está más flaco. ¿Cómo voy a hacer para repartir ese budín? ¿Cómo les voy a dar de comer a todos? Yo creo que este plan vamos a tener que hacer dieta a la fuerza. ¡Sí! ¿Dónde has traído eso? Richie, mamita, Richie, combo, bitute, comida. Ay, gracias, Santa Rosita y San Martincito. Estaba preocupadísima porque ya no teníamos nada. Mi amorcito, y esto no es todo, todavía falta un montón. Y ahora va a faltar sitio en la refrigeradora para poner tanta cosa. Ay, mi amor, por fin me vas a poder preparar lo que más me gusta, mi vida. Mi lomito saltado, mi arrocito con pollo. Ah, hasta gelatina hemos traído para que me prepares mi postre. Y una vez que recupere fuerzas, mi trompis... te voy a corretear por todititita la casa. Ni en la piscina te vas a salvar, mi zambita de mi corazón. Déjate de payasada, José, y dime de dónde has sacado todo esto. Juanita, ¿quién ha comprado todo eso? No sé, señorita. Palmira y José han venido con todo. ¿Ustedes lo compraron? Ay, no, señorita. ¿Cómo vamos a poder comprar esto nosotros? ¿Y entonces? Buenas tardes, Kelly. ¿Qué es de Marcela? No está, señor García. Caramba, pensé que estaría trabajando. Justamente, se fue a una reunión de trabajo y me dejó un encargo para usted. Ya estaba por llamarlo. Se trata de una reunión. ¿Con quién? Con la señorita Cristina Castro Iglesias. La llamó pidiéndole una cita de negocios. ¿Tina? Martín, déjame hablar, por favor. Sí, ya sé. Ya sé lo que me vas a decir, Valeria. Simplemente me enteré de la situación por la que estás pasando y quise venir. Escúchame. No quiero que mi tía se entere de lo que estamos hablando. Déjame decirte lo que pienso. Muy bien. Te escucho.
Yo te agradezco profundamente la ayuda que nos has dado. No puedo negar que todo lo que nos has traído nos hacía mucha falta. Pero tú no tienes por qué hacerte cargo de mi familia. Valeria, solo quiero ayudar. Estoy seguro de que tú harías lo mismo por mí. Ese no es el punto. Y por favor, no lo tomes a mal. Si quieres ayudar a Mercedes, me parece muy bien. Pero yo voy a sacar adelante a mi mamá y a la gente que depende de nosotros. Valeria, te repito de que estoy al tanto de todo lo que les está pasando. De verdad lo lamento. Hubiese preferido que no te enteres nunca. Pero sigo pensando lo mismo. No vayas a creer que lo hago por soberbia. Simplemente creo que ha llegado el momento de que asuma mis responsabilidades. ¿Entiendes? Sí, Valeria. Te entiendo. Y hablando de responsabilidades, ¿la contaste a Chalo sobre el embarazo? Mira, Martín. Por el momento prefiero que nadie se entere de eso. ¿No habíamos quedado? Nadie, Martín. No conviene que nadie lo sepa. ¿Me entiendes? Quiero que revise estos documentos. ¿Tiene que ver con las acciones de Chalo? No, precisamente. ¿Entonces de qué se trata? Son los análisis de Valeria. Quiero que los vea. Esos análisis dicen que mi hermana está embarazada. Y ambas sabemos de quién. Otras veces le he mentido a Chalo. ¿Por qué habría de creerles esta vez? Mira los documentos. Tú eres una mujer sensata. No vas a dejar de llevarte por comentarios. ¿Es auténtico? Llama a la clínica si quieres. ¿Qué cosa persigue con esto? Defender los derechos de mi hermana. Ella y Chalo todavía se aman. Ella no quiere reclamar nada porque tú estás en el medio. Chalo tiene que reconocer a su hijo. Y tú no tienes que ser el obstáculo. Si te casas con él, la orfandad de ese niño va a pesar sobre tu conciencia. Ese niño les va a reclamar toda la vida. Y yo me voy a encargar de recordárselo. No te entiendo, Valeria. No entiendo por qué no se lo dijiste a Chalo. ¿Por qué no, Martín? Ay, discúlpame. Es que sucedió algo muy desagradable. ¿Es que Chalo se negó? No. Cuando fui a verlo, él estaba con esa mujer. Le estaba regalando un anillo y se estaba comprometiendo en matrimonio. ¿Cómo le iba a decir en ese momento? Pobre Valeria. Que debes haber sufrido. Discúlpame por haberte obligado. No. Todo está en mi contra ahora. Pero voy a salir adelante. Te lo juro, Marta. Ya es hora de ir al cementerio, chicos. Esos análisis dicen que mi hermana está embarazada. Y ambas sabemos de quién. ¿Es auténtico? Llama a la clínica si quieres. Chalo tiene que reconocer a su hijo. Y tú no tienes que ser el obstáculo. Si te casas con él, la orfandad de ese niño va a pesar sobre tu conciencia. Responde, Chalo. Responde. Thank you.
¿Aló? Me comunica con Chalo, por favor. Mira, mamita, no vuelvas a llamar más a esta casa, porque aquí nadie te quiere ver ni en pintura. No se preocupe, señora, que quizá después de esta llamada no me vuelva a ver nunca. ¿Aló? ¿Aló? ¡Sinvergüenza roba hijos! Marcela, mi amor, te estuve buscando. Maldito. Marcela. Eres un sinvergüenza de lo peor. Anoche, mientras yo fui a buscarte, mira, ¿sabes? Yo sé que mi madre no te trató bien, pero no es para que me recibas de esa forma. Eres un cretino. No sé cómo te atreves a buscarme después de lo de anoche. Marcela, por favor. Lo que te haya dicho mi madre no tiene nada que ver con lo que yo siento por ti. No me refiero a tu madre, sino a Valeria. ¿Te arreglaste las cosas con ella? ¿Ah? Yo no tengo que arreglar nada con ella. A mí no me pueden culpar de lo que tiene. ¿Y entonces a quién? No seas cínico, por favor. Hablaste con Tina, ¿no? ¿Qué te dijo? Dime. Lo que Tina me haya dicho no importa. Lo que me molesta es tu actitud, Chalo. Adiós. Gracias, jefe. Tina. Ay, Camelia, Camelita, tenías razón. Esa mujer me está quitando a mi hijo. Hasta parece que le he hecho brujería. Ay, no se preocupe, Rosita. Aquí vamos a ver cuál es el recutecu de ese asunto, ¿ah? ¿Eh? Pero es que mi Chalo se fue tirándome el desayuno por la cara. Ajá, ahí está ella. Mire. ¿Es ella? Sí. ¿Y qué dicen las cartas? ¿Qué dicen? ¡Sorpresa, Rosita, sorpresa! ¿Qué pasa? Aquí aparece algo que los separa. No sé qué es, pero los separa. ¿Qué le dijiste a Marcela? ¿Qué mentira has inventado ahora? Ninguna mentira. Tú citaste a Marcela para hablarle de mí. Ella salió llorando y hecha una fiera. Estoy seguro que tú le dijiste algo malo. Solo le dije la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre Valeria. ¿Sobre su enfermedad? ¿Es eso? Mi hermana no está enferma. ¿Y entonces qué rayos le dijiste? Le dije que Valeria está embarazada. Ella está esperando un hijo tuyo. Eso no es verdad.
ser verdad. Es una mentira de ustedes dos para separarme de Marcela. Piensa lo que quieras. ¿Pero cómo pueden hacer una cosa así? Ese es un truco muy sucio, Tina. Y no pienses que voy a caer otra vez. No es ningún truco. ¿Qué beneficio puedo sacar yo de todo esto? Arruinarme la vida. Eso ganas. Impides que sea feliz. Te equivocas. Si te lo dije fue porque consideré que tenías derecho a saberlo. Y si me crees o no es tu problema, ya quedará en tu conciencia. No, no puede ser. Además, si fuera cierto, ¿por qué Valeria no me dijo nada? Porque tiene orgullo. Y no está dispuesta a que la humilles. Te has comportado tan mal que serías capaz de pensar que el hijo no es tuyo. ¿Un hijo? Sí, un hijo. Creo que tienes que buscarla y aclarar las cosas. No, 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 es cierto, no puede ser. Si te lo digo es porque no quiero que mi sobrino corra la misma suerte que yo. Ya que no he podido convencer a Valeria de que te lo diga, por lo menos pensé que acudiendo a Marcela podría lograr algo. Se nota que esa chica es una buena persona. Estoy segura que entiende la situación. No. No, tiene que ser una trampa tuya. No lo creo. Y pienso creerlo hasta que la propia Valeria me lo diga. Entonces anda y arregle en sus vidas de una buena vez. Las cosas van a salir mucho mejor de lo que pensaba. ¡Camila! ¿Qué haces aquí, hija? ¿Te despidieron del trabajo? No, por lo menos no todavía. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan tensa? Tía, lo que pasa es que Tina... Te juro que yo no quería, ella me obligó. Tía, ella no sé qué hacer. Vamos a comenzar por el principio. Tina te fue a buscar y seguro te dijo algo que te molestó. Peor, se llevó unos análisis. ¿De quién? Eran de Valeria. Parece que ella está enferma, no sé bien qué tiene. La cosa es que cuando llegó y vio que yo los tenía, ¿se los llevó? Si Germán se entera que yo permití que se los robara, me despide. Tía, yo no puedo perder ese trabajo. Ay, Tina está mal, hija. Mira, no te preocupes. Yo voy a ir a hablar con ella y te voy a dejar los papeles en la clínica. Y ahora sí, ándate a trabajar, porque si no, de verdad te van a despedir. No sabes lo importante que es ese trabajo para mí. ¿Señorita, ha visto a Camila? No, doctor. Creo que todavía no llega. Qué raro. ¿Necesita que lo ayude en algo? No, no, no se preocupe. Está mejorando, lentamente, pero evoluciona. Bueno, con permiso, doctor. Siga nomás. Dentro de poco, si las cosas salen mejor, como hasta ahora, vas a poder estar en casa en unos días. ¿Para qué? Ya no tengo ni familia. Soy peor que un muerto. Ni siquiera han venido a visitarme. Ya no tengo familia. Me deben estar odiando. Me pregunto si puedes escucharme. ¿Cómo han cambiado las cosas, Leonardo? Que Dios me perdone, pero a veces pienso que todo esto es como un castigo por las cosas que hiciste. Si supieras cómo está sufriendo tu hija. No tienes ni la menor idea del daño que le hiciste al separarla de Chalo. Como tampoco debes tener la menor idea del daño que le has hecho a tanta gente. Esto es para que te convenzas de que eres la única mujer a la que realmente amo. La mujer con la que quiero compartir mi vida. Valeria. Y olvídate de ese matrimonio porque nunca se va a dar. Chalo tiene que reconocer a su hijo. Y tú no tienes que ser el obstáculo. Thank you.
que tuvimos que conocernos. Que todo tenía que terminar así. Por favor, ¿dónde está Valeria? Uy, Chalo, no está. Con todo respeto, Chalo, no sé qué te ocurre, pero te agradeceremos que te calmes. Ya Juanita te dijo que la señorita Valeria no está. Lo que pasa es que no quiere dar la cara. No la escondan. Es muy importante. ¿Puedes tranquilizarte? Pareces un loco. ¿Qué te pasa? Eso es lo que yo quiero saber. Ustedes tienen que decirme la verdad. ¿Es cierto que Valeria está esperando un hijo mío? ¿Y? Embarazada. ¿No sabían nada? No, no traten de engañarme. Yo sé que todos están enterados. Lo que pasa es que la están apañando. Por favor, ya estoy harto de sus trucos. ¿Dónde está? Mira, Chalo, nosotros no tenemos por qué mentirte. Así es que, si no nos crees, mejor vete. Mira, lo voy a preguntar por última vez. Y quiero que me digan la verdad. ¿Dónde está Valeria? En el cementerio. ¿Cómo? Todos están en el cementerio. El señor Antonio se ha muerto. Lo mataron ayer. Estamos de duelo, así que... Por favor. No sabía nada. ¿Qué vas a saber? Pues sí. Si no la dejas hablar a una, estás despotricando como un loco. ¿Qué pasó? Yo no sé, no sé y... Y mejor vete porque la señorita Valeria puede venir ahorita y le puede dar un colerón y se puede poner peor. Uy, estaba recontra amargo. Estaba echando chispas. No me digas, ¿se encontró con ella? No, 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 todavía no viene de velorio. Y el velorio, de ahorita deben estar llorando como locas, ¿ah? ¿Qué más dijo? Tremendo escándalo, señorita. Casi se caen muertos Manuel y Juanita cuando se enteraron de que la señorita Valeria estaba embarazada. Me parece perfecto. Señorita, ¿ya mandó a traer las cosas? No. Espera que llegue Valeria. Y quédate a ver lo que pasa. Ya, ya, usted no se preocupe. Sé que yo siempre estoy listo. Camila. Germán. Estaba preocupado por ti. Pensé que te había pasado algo. No, es solo que... ¿Seguro que no pasa nada? Segura. Perdón por la tardanza. Lo que pasa es que... No te preocupes. Lo que me parece es que te sientes un poco desubicada en tu nuevo puesto de trabajo. Yo... Así que lo que voy a hacer es acompañarte esta tarde a almorzar. ¿Sí? ¿Qué te parece? Me siento muy contento de que estés aquí. Te has comportado como toda una experta. La gente está encantada contigo. Dicen que eres la eficiencia personificada. No es para tanto. Antes que me olvide. Sí. Por favor, quiero que pongas los análisis de Valeria sobre mi escritorio. Necesito revisar algunos detalles después del almuerzo. ¿Doctor? Ay, ¿y ahora qué hago? Tina. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Germán, Chalo, tienes que decirme la verdad. Por favor, ¿qué está pasando? No sé de qué me hablas. De Valeria, te estoy hablando de Valeria. Yo no puedo decirte nada porque no me corresponde. ¿Es que acaso me quieren volver loco? ¿Qué vas a decirme, que tampoco sabes de qué hablo? En primer lugar, no me grites. Y en segundo lugar, no tengo por qué darte explicaciones. Pero tú la viste, tú eres su médico. Tienes que saber lo que dicen sus análisis. Germán, por favor, entiéndeme. Tengo que saber si ella está esperando un hijo mío. Pensé que tú... Pensaste que estaba en el manicomio. ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Siéntate. No es una visita social y tampoco pienso quedarme mucho tiempo. ¿A qué has venido? A saber qué es lo que pretendes. No comprendo. ¿Por qué le quitaste los papeles a Camila? Eso es asunto mío. No puedo creer que seas tan enferma que quieras perjudicar a tu propia prima. No es eso. ¿Entonces qué es? ¿Para tener un hijo mío? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Desde cuándo lo sabe? Hazme el favor de calmarte. No voy a permitir que hagas una escena aquí. Así que tranquilízate. ¿Pero por qué no me dijo nada? ¿Que pretende ocultármelo toda la vida? No soy quien para meterme en sus asuntos. ¿Qué vas a querer meterte si eres su cómplice? Si Valeria no te lo ha querido decir es porque ella tiene sus razones. Claro que las tiene. Quiere impedir que yo me encargue de mi hijo, pero está muy equivocada. Yo no pienso abandonarlo y por ningún motivo voy a dejar que haga lo que le dé la gana. Ahora creo que la que está mal de la cabeza eres tú. ¿Es que ya nada te importa? ¿Dónde están tus valores, tus afectos? ¿Qué te está pasando? Ya no te reconozco, Tina. ¿A eso viniste? ¿A recriminarme? ¿A ver en lo que me he convertido? Mírame. En esto me has convertido. Tú y toda esa gente que se dice mi familia. ¿Por qué eres tan dura con ellos? Hablas como si Mariana fuera un monstruo y ella tal vez es la víctima más grande de todo esto. Aquí la única víctima soy yo. Pero ya no vas. Se acabó. Ahora voy a disfrutar de todo lo que me perdí todos estos años. A ti nunca te importó el dinero. Lo material es lo de menos. Lo que quiero recuperar son mis ganas de vivir y de ser feliz. Ustedes me robaron eso y mucho más. Me robaron a mi familia. La ilusión, el amor. Me han dejado vacía, amargada. Pero me voy a recuperar cuando los vea todos arrastrándose por el piso. Ya lo verás. O te calmas o te vas. Me voy. Pero no pienses ni por un momento que voy a dejar que Valeria haga con ese niño lo que le da la gana. Entiendo cómo pudo haberse enterado. Llévatelo si quieres. Ya cumplieron su cometido. Embarazada. ¿Qué pretendes con esto, Tina? Ya tienes lo que querías. Ahora déjame tranquila. Sí. Me voy. Pero tú no vas a poder vivir tranquila hasta que te deshagas de toda esa amargura. Lo siento por ti. Tampoco es para tanto. Yo solamente venía a verte. Te traje esto. Gracias. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás con esa carita de angustia? Yo pensé que con ese trabajo te ibas a sentir feliz, tranquila. Yo también. A mí no me gusta verte así. Confía en mí, a ver, dime. ¿Alguna vez te he fallado? Bueno, tú me entiendes. Ya pues, ¿qué te pasa? Pensé que ya lo sabías. Con el escándalo que ha hecho Chalo, pensé que a estas alturas todo Lima se había enterado. ¿Qué escándalo? ¿Qué hizo Chalo? ¿No sabes? No, no, cuenta. Lo que pasa es que ya sé lo que tiene Valeria. ¿Está muy grave? Está embarazada. ¿Qué? ¿Qué?